También es otra gran noticia el hecho que haya quienes hacen todo para superar la adversidad. Proponen ideas para, como se dice, al mal tiempo, buena cara. Bajo el sol ardiente y sin importar las condiciones climatológicas, ellos han encontrado la manera de llevar el sustento de cada día a sus casas, a pesar de los riesgos y dificultades en esta contingencia por la pandemia del coronavirus. Venden cubrebocas de todos los tipos y su ganancia, dicen, no es mala. Es importante trabajar para sacar para los gastos ahorita, ¿no? Sí, sí, es muy importante porque si me quedo en casa, la verdad no genero nada económicamente. Y la verdad tengo que sacar mis gastos para vivir el día al día, ¿no? Como comerciante, ¿no? En un buen día, ¿cuántos se te llegan a vender? Pues en un buen día de 300 a 400 pesos. ¿Y cuáles son los que más se te venden? Los negros, de este lado los lisos, los negros. Entre los cubrebocas que ofrecen hay con figuras para niños, para jóvenes y, según ellos mismos dicen, para todas las edades. Más que nada para los niños, porque la gente grande te compra el negro y el blanco. Pero para los niños son estos modelos que ves. El negro, este, el come galletas, calavera. Pero es más que nada es el negro, lo compran más. Jacob Cisneros, que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, afirma que ya tiene experiencia en la venta de estos productos, por lo que se ha hecho de varios clientes. Hace unos años también estuvo el problema de lo de la influenza, y igual también se paralizó. Ahora sí que lo mismo, los negocios, cerraron varios negocios. En ese entonces igual hicimos la inversión de cubrebocas. Y ya hoy precisamente mi cuñada fue la que nos dijo, oigan, miren, vamos a hacer esto, que porque se va a paralizar ahorita la economía. Y dicho y hecho, entonces hicimos una inversión y compramos los cubrebocas para poder vender. Más que nada porque ahorita tenemos que andar buscando solventar los gastos de la familia, más que nada. Aunque Jacob asegura que con los cubrebocas convencionales, sencillos o reforzados, obtiene el doble o hasta el triple de ganancias que su competencia, además de que también aprovecha para vender gel antibacterial. No llevo el conteo, pero vendemos unos 30, 50, 40, depende. También tenemos gel antibacterial. ¿Ya cómo los da los cubrebocas? Los cubrebocas los estamos dando a 20 pesos, el normal, el de conchita. Y el N95 lo estamos dando en 90 pesos. ¿Cuál se te vende más? Ahorita hemos vendido de todos. El gel estamos dando en 20 pesos la botellita. Uh-huh. En 20 y en 15 la botellita. ¿Ustedes los hacen? No, ya nos lo traen. Y nosotros nada más lo envasamos. Y están convencidos de que con esta actividad contribuyen de manera positiva no solo a resolver su problema económico, sino también ayudar a la ciudadanía. Aparte de que es una buena idea, pues también estamos, yo creo que ayudando, ¿no? También a que no se propague más la enfermedad. El trabajo que realizan estas personas es un ejemplo positivo y también de cómo salir del atolladero en tiempos de crisis. Gerardo Segura, Azteca Noticias.